Dentro de todas las encuestas que se las critican a todas y mucho, porque se la pasan dando guarismos que luego estrictamente no se cumplen, hay una al menos que parece que dio en el clavo, pero concisamente, con un margen de error muy pequeño, y me estoy refiriendo a las PASO que lo había dado ganador a Milei cuando todo el mundo decía, inclusive uno mismo, acá nosotros en el programa decíamos, bueno, estará un poco inflado, porque recordemos que en las provinciales anteriores a las PASO nacionales, el grupo político, el partido político de Milei había perdido, pero parece que Milei per se, ese, digamos, la figura de Javier Milei es la que tracciona, es la que atrae y por eso ganó cómodamente la primaria, las PASO. Y estamos en línea con Javier Miglino, que es abogado presidente precisamente de Javier Miglino Asociados y además es titular de la ONG Defendamos Buenos Aires, insisto, el que dio ganador a Milei en las PASO antes de las PASO. Javier Miglino, María Eugenia, saluda, muy buenas tardes y gracias por atenderme. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo estás? Buenas tardes, querida. Buenas tardes. Bueno, la verdad, o sea, un estudio de abogados que tienen, digamos, varias actividades en su conjunto y que le pasaron el trapo a varias encuestadoras. Sí, la realidad, ¿sabes cuál es, María Eugenia? Que Miglino y Abogados, por un lado, nació en 1945 con mi abuelo, después siguió con mi viejo, después conmigo. Y invertimos una plata y creamos otra cosa que es Javier Miglino y Asociados, que suena muy parecido, y Abogados y Asociados suena parecido, pero son dos cosas distintas. Y la encuestadora tiene la particularidad de que lo hace a la antigua, María Eugenia, lo hacemos en vía pública. ¿Comprendés? O sea, no vamos con el tema de encuestas telefónicas o por internet o aplicando, viste, qué sé yo, metaverso, ese tipo de cosas que francamente no siempre dan los resultados apropiados. Yo creo que estar con la gente en el lugar suma y mucho. Yo, por ejemplo, estuve donde vos decís, estuve en esa ruta peligrosísima de Ruta 3 a la altura de Comodoro Rivadavia. Vine con un auto desde Perito Moreno, que son 2.400 kilómetros, que vos cuando en Europa decís que Argentina se recorre una parte, ¿no? Porque te imaginas que queda de Perito Moreno en Santa Cruz hasta Buenos Aires es la mitad, porque después tenés hasta arriba. En Europa te Y es, hiciste cuatro países al hilo. claro, y en Europa, para que te des una idea, es la distancia entre París y Moscú. ¿Viste la famosa distancia de Sí, Napoleón? sí, 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 sí. Esa distancia, vos podés decir 2.400 kilómetros, los tipos se quedan pasmados. Claro. En Argentina, bueno, es un rato, Sí, ¿entendés? tal Y cual. hay que decir, quiero aprovechar para decir, que no solo está en mal estado la ruta y por eso se partió, sino que es muy peligrosa. O sea, las rutas argentinas son no solamente una forma de que se comuniquen los argentinos, que es extraordinario porque nosotros tenemos un solo idioma, una sola historia, una sola, prácticamente una sola cara, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No somos España, que tiene siete idiomas y 20 lugares diferentes y algunos con ganas de independizarse. Y es un pañuelito. Y aparte, es el lugar por donde pasan las mercaderías, por donde pasa la economía de las provincias. Así que es esencial, vos lo decías muy bien. O sea, dejate de regalar plata. Fernández, yo a Fernández lo puedo criticar porque él no participa. ¿Correcto? O sea, no participa en la elección, así que al presidente Fernández lo puedo criticar. ¿Que no participa Sí, del pero gobierno decís o de no la participa de las de la elecciones. campaña? Ah, bueno, está, ¿Me sí, entendés? además. De la campaña sí, de la campaña puede ser, pero no de las elecciones. Entonces puedo darme el lujo de criticarlo. Bien. Y francamente no sirve que regale 60 mil pesos a un montón de gente. Además, perdóname, no los regala él, se los está pidiendo a las empresas, a las Bueno, pymes, claro. a las intendencias que por ahí no pueden, así Vos sabés cualquiera que con la guita del otro, claro. hago un mea culpa con eso. A ver. Porque está publicado, así que lo pueden ver ahora mismo. Se meten en Javier Miglino y Asociados o en Wikipedia. La gente de Wikipedia que está haciendo un lindo relevamiento con todas las encuestas de la Argentina, también lo pueden ver, encuestas presidenciales Argentina en Wikipedia. Ahí está la nuestra primera. Y vos sabés que el domingo, y ojo, puse broma, ¿no? Está claro. Yo hago un análisis, ¿no? Que después lo charlamos, si querés, cómo está Milei, cómo está la Sí. señora Patricia Bullrich y cómo está Massa. Entonces puse que a Massa, habían intentado con dos o tres opinólogos hablar del factor milagro con Massa, como que Massa iba al milagro de Sí. lograr meterse en el balotaje y eventualmente después de ganar. Ese fue el operativo milagro que Fracasó. duró
Claro, duró muy bien, María Eugenia, duró sábado y domingo. Entonces yo dije, fracasó el operativo Milagro. Como vos tenés que poner una de cal y una de arena, dije, bueno, tratemos de poner algo que suavice. Entonces pusimos, y Massa estaría teniendo una buena llegada con la juventud, lo cual es falso, porque lanzaría su plan Mi Primer Asado. Acá lo tengo, acá lo veo, sí. Y bueno, y el tipo el lunes anuncia 60 mil pesos, que es un asado para, ¿cuánto? Para 5 personas. No, sí, ¿no? Sí. No, entonces... ¿Viste cuando vos decís, uy, me parece que este tipo lo leyó y no leyó la parte que dice broma? O sea, yo lo puse en broma, María Eugenia, no puse lanzar el plan Mi Primer Asado. Pero después venís con el demérito que son los saqueos del Fernet y Gabriela Cerruti. No sé qué es peor, bueno, si el saqueo o Cerruti. Claro. Bueno, ahí están las dos, porque Cerruti es la señora que dijo que era Milei el culpable sin pruebas, ahora está imputada por instigación a la violencia colectiva. Creo que fue Marijuán, sí. Un delito grave. Imagínate, María Eugenia, que si había un tipo con impunidad en la Argentina que prendía fuego árboles de Navidad en la Casa Rosada, que se llama Fernando Esteche de Quebracho, sí. Terminó en cana uh-huh. por instigación a violencia colectiva. Así que ojo, Cerruti, no es broma el delito que le imputan. Me parece bien, ¿viste? Porque la verdad que yo creo que todos podemos opinar libremente. Ahora, de ahí a acusar de un delito a una persona sin pruebas, porque no es que ella abrió, fue primero a tribunales, presentó las pruebas y dijo, no, yo sé que Milei instigó. Bueno, ok, tenemos un caso, uh-huh. una causa. No, ella uh-huh. lo largó ahí en Instagram, TikTok, no sé por dónde, miércoles, y así no se puede ensuciar a la gente. Imagínate que dice María Eugenia o dice Javier y tenemos un problema los dos. Claro. Porque ahora está todo tranquilo, María Eugenia. Ahora, gracias a Dios, la Argentina está bien. Pero hace 4 días la Argentina no sabía dónde iba a parar con el tema de los saqueos. Sí. ¿Correcto? O sea, había un nivel de violencia que cualquiera podía ser el culpable. Y en esos momentos... Por momentos medievales, ¿no? O sea que cuando se desata la peste negra en la Edad Media en Europa y venía un forastero, lo primero que decían, él trajo la peste y lo despedazaban. Y se avivaron, dijeron, la mejor forma de robarle a un forastero, como decir, él trajo la peste. Entonces lo mataban y después se quedan con todos los bienes que traía. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas cuando la gente de alguna manera se pone medieval porque la violencia te escala, ¿no? Ahora, en la Argentina, que estamos lamentablemente acostumbrados a varios desastres naturales, uh-huh. Entre comillas, ¿no? Porque no me refiero al clima, sino que parecen naturales de los políticos. Hoy lo escuchaba uh-huh. de Lía, por ejemplo, decir que propuso en serio la vuelta al servicio militar obligatorio. Yo uh-huh. dije, no, me están cargando. Escuché bien el editorial entero y lo propone con alguna morigeración que ya termina siendo algo así como una colonia de vacaciones. Pero el título era... el servicio militar obligatorio. Uh-huh. Yo pregunto, ¿cómo analizás vos el fenómeno Milei? Porque lo han dicho y han escrito un libro que se llama El Loco, uh-huh. tiene actitudes realmente alocadas. Hoy estaba leyendo que tuvo que pedir disculpas a una periodista hace unos años en Salta y le hicieron una pericia psiquiátrica. Tiene arranques uh-huh. Que son, digamos, preocupante si es que finalmente llega a ser el presidente de la nación, pero es el tipo que más votos se llevó en primera vuelta. ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, hay que, de alguna manera le vamos a dar un poquito de espacio a los tres, sí. para ser bondadoso. Massa intentó, pero con una inflación del 120%, no puede avanzar más allá de un casillero o dos, no puede avanzar. La señora Patricia Bullrich es una persona sumamente talentosa y trabajadora, pero es como que no está dando en el clavo. Habría que sentarse 5 minutos o un poco más con Patricia Bullrich y explicarle cómo está la Argentina hoy y qué quiere, qué necesita la Argentina hoy en cuanto a respuestas. No los digo porque si no después van a decir que de alguna manera es una ventaja para otro. Pero sería bueno que yo estoy seguro de que tiene gente valiosa alrededor que puede sentarse y decirle, mira, recorramos, qué sé yo, 4 lugares. La Matanza, Belgrano, Formosa y Santa Cruz.
Y ahí tomamos un avión, tomamos dos, etcétera, no hay drama, pero se hace rapidito, se hace en dos días, se hace. Entonces vos, ahí la gente la escuchás, lo que está necesitando, como lo que decías vos en Comodoro, que esa parte de Comodoro, para que te des una idea, está a una tirada de piedra de Santa Cruz, porque Santa Cruz está ahí al toque, o sea, es prácticamente un problema de las dos provincias, claro, donde se rompió la ruta. Entonces, a Bullrich le está faltando eso, le están faltando respuestas. Pero Javier, perdón, ella estuvo recorriendo el país y ahora lo va a tener que volver a recorrer y pareciera que, no sé vos si coincidís o no, el problema en el que está metida ahora Bullrich es por el que lo fustigó tanto a Larreta, es decir, le decía que era un tibio. Pero ahora Milei es el más halcón de todos y ¿cómo hace para superar a Milei? ¿O se queda tibio como Larreta, tibia como Larreta? ¿O superar a Milei es salir, como yo decía el otro día, con una escopeta a matar delincuentes por la calle? Lo cual para mí sería una locura, pero ¿cómo lo superás? Sí, no, mira, lo de Larreta fracasó, así que lo de Larreta lo vamos a descartar. Lo de Larreta es tan idiota, por decirlo de alguna manera, como lo que hacía Castel, que decía que él estaba detrás de los saqueos. Sí. Eso no se hace, no se actúa así. Bullrich tiene otra personalidad, no hace falta decirlo. Podría escalar un poco, no hace falta salir con violencia. Y justamente ahí está la clave. Vos sos una mujer muy inteligente y de alguna manera diste en la clave. Yo no lo quería decir, pero lo dijiste vos, así que lo puedo decir. Bullrich tiene que salir a dar respuestas a nivel Milei, pero con calidad. No hace falta llegar a la violencia, no hace falta llegar a que te digan, mira, te voy a denunciar, como pasó con esta periodista, que, ojo, hay que aclararlo, esto pasó hace 5 años. Hace 5 años. Entonces, en Salta, sí. Claro, y de alguna manera el Conada Mom, cuando hace la nota y lo pone en La Nación, lo ayuda a Milei, porque es un episodio que a Milei no le resta, y al contrario, le suma, porque en Salta ganó con un 50%, genial. Sí, es verdad, o sea, que ganó. Hay que tener cuidado con las críticas que haces. No, pero a veces, a ver, al Conada Mon lo tomó como un dato más, no sé si es que le quiso pegar o no, es una realidad, es un dato de la realidad, pero me pregunto, porque el otro día, yo también lo escuchaba, seguramente lo habrás leído en algún momento, a Pagni en una de sus últimas editoriales, en donde decía que está como fisurado Milei, pero tiene una empatía con esta sociedad, porque esta sociedad también está fisurada. Bueno, decir eso, sí, más allá del respeto que le tengo a Carlos Pagni y el cariño también al Conada Mon, no es que estoy diciendo que está mal lo que ellos dicen. Tal vez no es lo más adecuado en plena campaña. Pagni, al decir que la sociedad está fisurada, de alguna manera te está diciendo, todos ustedes están mal y yo estoy bien. Y eso nunca suma ninguna sociedad. Es preferible que vos seas como Voltaire y digas, es peligroso tener la razón. Cuando el gobierno está equivocado, como lo que pasa con Fernández, que yo se lo advertí, pero no decís el pueblo está equivocado, decís el gobierno está equivocado. Sí. ¿Me entendés, María Eugenia? Y eso por ahí, y es un poco lo que está logrando mi tocayo Milei, que es llegarle a la gente, hablándole en el lenguaje de la gente y contándole cosas que quiere hacer, que en apariencia puede hacer, otras no, los órganos, la venta de órganos, todo eso es una inmoralidad y una ilegalidad que ni siquiera es tan estúpido como lo de Castells, eso ahí no entro. Pero sí el tema de la dolarización, que la gente tiene un recuerdo muy fuerte, muy firme, de cómo compró una casa, un auto, y cómo puso un negocio en la época de la convertibilidad, sabiendo que, por ejemplo, el continente más rico del planeta, Europa, vive, Europa Occidental, ¿no? Sí, sí. Vive en convertibilidad, el euro, España no tiene euro, Francia no tiene euro, Italia no tiene euro, tienen lira, tienen franco, tienen pesetas. Lo convirtieron al euro y a partir de ahí todos viven bajo el paraguas del euro, o sea, es un plan de convertibilidad en todas las reglas, que encima ni siquiera se cumple porque tiene que tener, para que te des una idea, los países del euro tienen que tener 3% de inflación, que no se cumple, 30% de endeudamiento de su PBI, o sea, pueden tener hasta el 30% de su PBI en deuda. España tiene el 120%. Convengamos que esas reglas las puso cuando Merkel era presidenta de Alemania y del Bundesbank, que es el banco alemán que rige. Poquito más atrás, fue en Maastricht,
Bueno, con estaba, el máster estaba, que fue el estaba, origen. Estaba Helmut Kohl. Esa época. Grande. Y se establece que, lógicamente, había que cumplir esos tres parámetros, ¿no? 3%, pero que a medida que pasaba el tiempo se les complicaba cada vez más. Claro, y también recordemos que España, ante una crisis feroz, la última que tuvo hace muchos años, lo salvó la comunidad, la Unión Europea, con un salvataje impresionante. Brutal, sí, sí. Pero que gracias a eso ellos no cayeron. Lo mismo pasó, pero con un costo ya sanguinario, con Grecia, que fue mucho más acá cerca del tiempo. Es decir, el mundo también está en crisis, ¿no? Lo que pasa es que nosotros siempre redoblamos la apuesta, siempre estamos peor, claro, y desde mucho antes. Por eso es bueno que la gente sepa que, por ejemplo, España tiene 120% de, mucho más alta la deuda externa de España con relación al PBI que la Argentina, por ejemplo. Y de esa manera Milei cuenta cosas que vos decís, ah, bueno, pero entonces se puede hacer, porque si Europa tiene una convertibilidad y le ha ido tan bien, y eso que no cumple a rajatabla, no es que es todo perfecto, no. Entonces, eso más tirar el tema de determinados conceptos que no voy a traer. Ya con este que dije, de alguna manera le di una pista a Patricia por dónde tiene que ir. Pero el punto es que Patricia no es Massa, por ejemplo. Patricia ya la vemos todavía con posibilidades de arrimarse un balotaje. Así te lo pongo fácil. Eso es lo que nos dice la gente en la calle, María Eugenia. O sea, nosotros entrevistamos, como te digo, en la calle, y la sabiduría nuestra, ¿sabes qué es? La sabiduría popular. Claro, el cara a cara. Por eso a nosotros no nos sorprendió cuando ganó Milei, que mucha gente dice, ¿pero cómo? ¿Pero fue un tsunami? No fue un tsunami, fue una cosa poquito a poco. Poquito a poco se fue dando, fue sumando, fueron llegando las personas. ¿Sabes qué me decía, por ejemplo, la gente? Mire, hoy póngame indeciso, pero me parece que la semana que viene, si hablamos, le voy a decir Milei. Entonces vos ya decís, bueno, entonces es una proyección determinada de decir tanto a tanto. Y hay gente que te decía también, no, póngame Milei. ¿Sabes por qué? Porque escuchó lo que dijo esta semana, dijo esto, esto y esto, y me gustó. Entonces, viste, vos poco a poco vas viendo la evolución. Te pongo un ejemplo para que lo puedas tocar como algo tangible. Sí. Cuando Rodríguez Larreta sale a decir que Mauricio Macri había fracasado en su gestión, etcétera, de alguna manera lo estaba llamando fracasado, porque eso es lo que la gente entendió, lo llamó fracasado. Sí. Y Patricia sale a defenderlo muy bien y sale con todo, que de hecho no solemos felicitar, pero yo le mandé un mensaje y le dije, te felicito porque en esta encuesta mejorás 7 puntos. Claro, mejoró 7 puntos. Pero mira, ¿Por qué? Porque ella le dijo a la gente, no, Macri es un señor, Macri creó el Cambiemos, Macri esto, o sea, no podemos olvidarnos. Entonces esa lealtad, más allá de que la gente sea macrista o no, o esté con Patricia o no, la lealtad suma. Claro, los códigos. El código que por ahí no mantuvo Macri en la noche de la elección al felicitar a Milei. No, ahí no. Yo te digo un tema puntual. No, por supuesto. La gente te cuento otra cosa, que la gente lee que eso le corresponde a Massa. Ahora la gente de Grabois y la gente de Moreno dicen que apoyan a Massa. Sí. Y a la gente eso le cae como que se te caiga salsa de tomate en el pantalón blanco recién estrenado. Porque eso es lo que le dan la razón a Milei. Eso es casta. Claro. Porque ahora que nos caemos, entre todos vamos a ver si nos salvamos. Claro. No es por nosotros. La gente quiere sentir eso, María Eugenia. Quiere sentir, che, pucha, están haciendo algo por nosotros. Ah, bueno, está bueno. ¿Me comprendés? Por ahí... Por eso la gente de alguna manera nos respeta y hasta nos tiene cariño a nosotros, porque estamos en la calle, porque si hay lluvia estamos y tenemos los 5 minutos para preguntarle. Y de paso la gente, ¿sabes qué dice? Ah, doctor, mire, yo vivo, por ejemplo, en Lanús Oeste y tenemos un problema de inseguridad. Cuando hablan los medios, ¿lo puede citar? Sí, por supuesto. Y después pasan cosas, lamentablemente, que pueden evitarse, como esto que pasó con Morena, en la Nusoeste. Totalmente. Es un trabajo de hormiga el que haces realmente. Sí. Yo le digo a la gente, esto es un trabajo de hormiga, así que por favor tómenlo de esa manera. No se apuren, no buscamos bombas, María Eugenia. Claro. A veces se dan, lo de Milei. Está claro, también la vimos ganadora a Patricia sobre Rodríguez Larreta.
Sí, ahí veía la interna. El porcentaje, sí. Y también la vimos ganadora a ella, más Rodríguez Larreta, con relación a Massa. Es decir, los votos de Cambiemos superaban a Massa. Y es exactamente lo que pasó. Lo que se dio. Decime, ¿saliste todavía no después de las PASO a encuestar? ¿Todavía no? Sí, la última... Nosotros lo presentamos en forma semanal, ¿correcto? Okay. Lo hacemos semanalmente, porque la gente merece esa respuesta. Entonces, esta semana inauguramos la encuesta 8, le llamamos así, porque quedan 8 semanas para las elecciones de octubre. Bien. Y la encuesta 8, te tengo que decir que los saqueos jugaron, ¿no? Jugaron firme en la mentalidad de la gente, y también... te lo puedo decir porque ya es historia pasada. Indecisiones de Patricia Bullrich también le jugaron en contra, como para no sumarle más allá de un punto. Podría haber sumado 3-4 puntos, por ahí si lo de Melconian o alguna otra cosa la anunciaban antes. Javier Milei están los 40 puntos. Sí. Patricia Bullrich estaría ahí del balotaje con 27 y ya más atrás Massa con 26. Y por supuesto después los menores, ¿no? Que es Schiaretti con 3 y la izquierda igualmente con 3. La izquierda con su elección habitual del 3%. Claro. Te hago esta muy cortita porque ya tengo que cerrar esta entrevista, que es muy, muy interesante. El tema de los saqueos, ¿a quién perjudicó? ¿Lo bajó a Massa y lo subió a otro o solo le sacó a Massa? Lo subió a Milei. Yo no diría que el punto que ganó Patricia es por los saqueos. Yo creo que es un poco también por mérito propio. Pero Patricia, tirando un buen mensaje contra los saqueos, duro y firme, seguramente podría haber ganado la mitad de los puntos que ganó Milei, que ganó 3, ¿no? Estaba en 37, se fue a 40, que aclaro, ¿no? 40 ya es zona de riesgo, ¿eh? Es un momento para empezar a moverse, porque después si sigue subiendo ya no hablemos más del tema, ¿no? Bueno, inclusive en esa semana de los saqueos, Bullrich dijo que habría que pensar en la posibilidad de que el presidente presentara una propuesta del Congreso de estado de sitio, y eso no fue muy bien tomado, porque no estamos realmente para una situación de estado de sitio y parecía que tiraba más leña al fuego. Te lo pongo fácil porque ya pasó, entonces puedo regalar una idea. Okay. Por ahí era más piola subirse a una camioneta y visitar a 3 o 4 damnificados, tanto acá en Provincia de Buenos Aires como en Chaco, como en Misiones, como en Formosa, hubo, en realidad, por el Neuquén, donde hubo, vamos a decir, hubo en Neuquén, hubo en Mendoza, hubo en Córdoba, hubo en Santa Fe. Por ahí era más piola subirse y charlar con la gente y decir, bueno, vamos a tratar de hablar con las autoridades locales y demás. Y lo que haría Javier Niglino, lo que haría María Eugenia, no hace falta ser político y demás. Puedo decir, mira, te voy a dar una mano de esta manera, a ver si entre todos. Eso podría haber sumado más que hablar de estado de sitio. Javier, un placer hablar contigo, realmente muy, muy interesante, y lo seguiremos haciendo de aquí a las elecciones, si te parece. Cuando quieras, ¿eh? Un abrazo grande y gracias por el contacto, María Eugenia. Por favor, abrazo enorme. Era Javier Miglino, abogado, presidente de Miglino Asociados, realmente muy interesante, con un muy buen paneo. ¿Y cómo hacen las encuestas? Cara a cara, trabajo de hormiga, y a quién votás, y dudás, y por qué, que por ahí es lo que le falta a toda esta sistematización de las grandes encuestadoras, que es por teléfono, por celular, por vía Skype y no sé qué más, y es un poquito frío.